Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. El Señor añada bendiciones, salud y salvación a su santa palabra. Vamos a hacer una oración ahora, antes de traer el mensaje, clamando para que Dios bendiga en forma grande en esta noche. Que todo el que está aquí, que no es salvo, salga de aquí abrazado con Jesucristo en esta noche. Y todo el que está aquí, que está enfermo, salga sano, desde la mollera a la cabeza hasta la planta de los pies. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre bueno, mira esta multitud tan hermosa que está aquí en esta noche. Queremos que tú bendigas este pueblo. Que tú derrames Espíritu Santo y fuego sobre cada vida que está aquí en este lugar. Y Padre, no permitas que nadie, ni una sola vida que esté aquí enferma, salga de aquí ni con un síntoma de enfermedad. Tampoco permitas que nadie que está aquí perdido vaya a salir de aquí sin el perdón de sus pecados. Salva las almas en esta noche, danos cosecha gigante. Bendito sea tu nombre para tu gloria. En el nombre de Jesús, pido Padre creyendo, y estoy seguro que está hecho, la gloria para ti, Señor. Amén, bendecidos a Dios. ¡Ay, poder Jesucristo! Vamos a estar bien atentos. Denle un aplauso a Jesucristo. Más fuerte, porque está Jesucristo el aplauso. Alabado sea Dios. Precioso el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vamos a estar bien, bien atentos para escuchar el mensaje. Muchas gracias. Bien atentos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. La fe que salva y sana viene por el oír la palabra. Es decir, que según usted oye, no falla el Espíritu Santo en impartirle fe para que usted arrebate la bendición que usted necesita de parte de Dios en esta hermosa noche. Precioso el nombre del Señor Jesucristo. Y hermanos y amigos, la Biblia dice en forma muy clara que Dios es una Trinidad. ¿Cuántos creen eso? Levanta la mano bien alto los que lo creen. Bueno, si está en la Biblia, tiene que ser cierto. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Sí, la Biblia dice en forma bien clara que tres. ¿Cuántos hacen levantar la mano con tres deditos? Tres. No, cinco no, porque no son cinco, son tres nada más. Sonríese que se llama. Dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres, un solo Dios son. Levantará con un dedo, un solo dedo ahora, un solo dedo, un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Alabo si puedo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Precioso el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, la Biblia dice que el hombre, nosotros los seres humanos, se incluye las damas también, voy a poner triste la mujer.
La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos amigos están en la Biblia? Levante la mano si usted sabe que está. Bueno, y ahí me gusta predicar con testigos, porque con el testimonio de dos o más testigos las cosas quedan establecidas. Lo que pasa es que aquí hay mucho más de dos que levantaron la mano. Sea bendito el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si Dios una Trinidad, pues nosotros tenemos que ser una Trinidad también. ¿Cuántos de los que están aquí están seguros que usted es una Trinidad? Hay una parte que yo la estoy viendo, el cuerpo. Ese no es usted. Usted está dentro de ese cuerpo. Es un espíritu que está dentro de ese cuerpo. Ese espíritu tiene inteligencia y ese espíritu es el que puede hablar con Dios. Sonríe si puede. Pero ligado al espíritu hay un alma. Y el alma es la que manifiesta las emociones y los anhelos del hombre. Es decir, esa persona interior, ese es usted. Formada por dos partes. Espíritu y alma. Y después vive en este cuerpo. Quiere decir que somos una Trinidad. Tres. Espíritu, alma y cuerpo. Igualito a la Trinidad de Dios. En la Trinidad de Dios hay dos partes que son espíritu. El Padre es espíritu, a él nadie lo ha visto. Está sentado en el trono, que resplandece el trono. La figura espiritual. El Espíritu Santo, que es el que está aquí, sonríe si puede, el que llena todo este territorio. Según esto está lleno de gente, está lleno también de Espíritu Santo. Alabado sea Dios, que está aquí para bendecir. Alabado sea su nombre. Y fíjense que el Padre y el Espíritu Santo son dos personas espirituales. Pero Jesucristo tiene un cuerpo que se puede tocar y lo puede abrazar. Y lo puede ver similar a este. Lo único que el cuerpo que Cristo tiene ahora mismo es un cuerpo inmortal e incorruptible. Ni muere ni se desgasta. Alábalo si puede. Ahora, si quiere una noticia hermosa, se la voy a dar. Que cuando suene una trompeta que está a punto de sonar, todos los que estamos aquí, que estemos firmes en Cristo, seremos levantados en un cuerpo igualito al que Cristo tiene ahora. Sonríe si puede. ¿Cuántos quieren eso? Levante la mano y dígale, yo quiero eso. Levante la voz como trompeta. Que sí, estamos en la época más hermosa que jamás se ha vivido, porque todo está cumplido y en cualquier momento volamos. Ojalá fuera ahora mismo. Sonríe si puede. Ojalá fuera ahora mismo, porque puede ser ahora mismo. Vamos a probarlo con la Biblia. Lo que no le pruebe con la Biblia, no me lo cree. Que aquí no es al hombre que usted tiene que creerle, es a la palabra de Dios. En el profeta Oseas capítulo 6, versos 2 y 3, el profeta dijo que pasarían 2000 años, dos días de Dios, 2000 años. Dijo, y entonces su venida será cierta como el alba. Y los 2000 años pasaron ya. Se quedó callado todo el mundo, nadie sabe. ¿Esos 2000 años pasaron ya o no han pasado? Hasta el siglo XX terminó, 2000 años, 20 siglos. Pero pasó el 2001 y pasó el 2002 y el 2003. Ahí estamos en el 2003, a punto de terminarse el 2003 también. Quiere decir que ahora mismo puede sonar la trompeta, ahora mismo podemos ser arrebatados hacia nuestra patria. ¡Alabados a Dios! ¡Bendito sea su nombre! Por eso es que esta es la época en que los creyentes tienen que estar más despiertos que nunca. Y hacer algo que dice la Biblia. La Biblia dice, cuando me buscares con toda tu alma y con todo tu espíritu, yo seré encontrado. Esto no es un jueguito de religión. Eso teníamos antes y estábamos más perdidos que el diablo. Sonríe si se puede. Estoy religioso.
ahora no tenemos religión, ahora tenemos a Cristo, Cristo está en lo profundo de nuestros corazones, por medio de la persona del Espíritu Santo, y el que tiene ese bautismo del Espíritu Santo, usted sabe que tu nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, pobre Jesucristo! Bueno, si suena esa trompeta ahora mismo, ¿cuántos se van? Levante la mano y dígaselo al Señor. Dígale, si suena la trompeta, me voy. Si suena la trompeta, me voy. Mira, usted tiene que tener un testimonio del Espíritu Santo para que no vaya a hablar sin ninguna clase de seguridad. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el bautismo del Espíritu Santo? Es el que nos confirma que estamos escritos en el libro de la vida. Y el libro de la vida es el libro de Jesucristo. Ahí no escribe nada más que el Señor. Y hay que estar bien firme para mantener su salvación. Porque si nos descuidamos, según nos escribió, tiene una goma de tamaño muy significativo, que con esa gomita borra. Dejó el gozo de los zapatos. Alabado si puede. Hay que dice, una vez salvo, siempre salvo. Tira del día que diga eso. Una vez salvo, hay que perseverar hasta el fin. Eso dice la Biblia. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hay que mantener la salvación y buscar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu para mantener esa salvación. Cuando suena esa trompeta, lo desaparezcamos de esta tierra y pide. Alaba si puede. Precioso el nombre del Señor Jesucristo. Dios nos creó a la imagen y semejanza de Él. Eres una trinidad y nosotros también. Pero nos creó para que seamos familia de Él por la eternidad. Y cuando habla de familia, no se refiere ni a un primo, ni a un hermano, se refiere a un hijo. Somos los hijos de Dios. Parece que no le gustó eso. Alabado si puede. Bueno, si somos hijos, somos los herederos del reino de los cielos. ¿Quiénes son los que heredan? Los primos, los hermanos, los tíos. Los que heredan son los hijos. Alabado si puede. Y todo el que tiene el Espíritu Santo que le confirma que usted es hijo, usted es heredero del reino de los cielos. Alabados a Dios. Pero mantenga eso. Tiene que vivir la palabra. Si vivimos la palabra de Dios, mantenemos esa gloriosa salvación. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque la cosa hay que probársela con la Biblia para que usted las crea. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23, la Biblia habla de eso en forma muy clara. 1 de Tesalonicenses, gloria sea Dios. Capítulo 5, verso 23. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por eso que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿quién hace eso? Dios. El mismo Dios es el que nos santifica. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser. Dijimos que usted es una trinidad. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se han encontrado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el que se quiera ir con las trompetas tiene que estar santo, espíritu, alma y cuerpo, por dentro y por fuera. Alaba si puede. Yo he oído gente que dice, lo de afuera no tiene importancia. Yo digo, pues quíteselo. Y echo el cesto de la basura y sigue con un fantasma por ahí caminando. Alábalo si puede.
Lo que pasa es que el de adentro, eso es lo más importante porque suele venderlo. Ese es usted. Y este cuerpo tiene importancia porque con eso que usted habla, y con eso que usted camina, y con eso que usted hace todas las cosas, y con eso piensa, porque el cerebro está aquí en este cuerpo. Es decir, que esto tiene importancia, pero esto es temporal. Si suena la trompeta, este cuerpo que usted tiene ahora, si usted se va en el rato de la iglesia, desaparece y aparece el cuerpo igualito al de Cristo. Alábalo si puede. Bendito el nombre de Jesús. Todo cumplido. El pueblo inteligente. Hay un pueblo muy inteligente y otro no muy inteligente. Alábalo si puede. Pero el pueblo inteligente está esperando y está haciendo lo que demanda la Biblia. Uno de los puntos clave, hermano, para que usted cuando suene la trompeta se vaya y vuele y desaparezca esta tierra impía. Uno de los puntos clave es que cuando era muy de noche, Jesucristo estaba en el monte orando. ¿Pero por qué Jesucristo tuvo que madrugar tanto? Muy de noche. Solo son las 6 de la mañana ya el día amaneció. Son las 5 de la mañana, 5:30, 4 de la mañana. Se fue el gozo de los zapatos, al aula si puede. Por eso que la Biblia dice que los que le buscan de madrugada le encuentran. Porque Jesucristo mismo, en su cuerpo de hombre, madrugó a orar. Cuando era muy de noche, estaba en el monte orando. ¿Por qué en el monte? Porque no tenía casa, a la vez se puede. Cuando Cristo se convirtió, se tuvo que ir de la casa, porque yo fui el hermano, burlones. No creía ni en la luz eléctrica, a la vez se puede. Ya se fue, no volvió más para atrás. Pero nosotros tenemos casa, gracias a Dios. ¿Cuánto levanta la mano y dan gloria a Dios por eso? Quiere decir que usted no tiene que irse a un monte cuando madruga, si quiere hacerlo lo puede hacer, pero tiene una casa. Madruga, tempranito, por la mañanita, tengo un buen despertador y levántese antes a las 5 de la mañana por lo menos, 5:30, antes de que amanezca. Sonríe si puede. Y doble las rodillas y ore. Porque si Cristo tuvo que hacer eso, ¿quién de los que está aquí es más grande que Jesucristo? Si hay algo más grande que Jesucristo aquí, levante la mano, que vamos a pasarlo al frente y lo vamos a adorar en esta noche. Pero más grande de Jesucristo, nadie. Él era, en aquel cuerpo humano, era todo hombre, pero era todo Dios también. La única forma visible de Dios, Jesucristo. Alábelo si puede. Sonríese, García León. Precioso el nombre de Jesús. Fíjense lo claro que aquí la escritura, primera de Tesalonicenses 5:23, dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y tanto el espíritu y el alma y el cuerpo, todo tiene que estar santificado, dice aquí, para la venida del Señor Jesucristo. Alábelos, que el Señor le ama. Aquí hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando usted busca a Dios, la Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y dice, tocad y se os abrirá. Dice que Dios nos muestra lo que tenemos que hacer. Pero en los tres casos nos muestra que hay victoria. Que si lo busca, lo encuentra. Que si toca, le van a abrir la puerta. Sonríese si puede. Quiere decir que la parte de nosotros hay que hacerla. No se cree que usted va a acostar a dormir tranquilamente todas las noches, tempranito, y se levanta a las 7 de la mañana y vive ahí. No, hermano, busque a Dios con toda su alma y con todo su espíritu. Dios lo va a llenar del Espíritu Santo. Sea un testigo fiel de Dios. Hay evangélicos que no le dan testimonio ni a la mamá. Confíese, pues.
Si usted se va en el rapto, se va el diablo también. Alábalo si puede. Jesucristo en una ocasión dijo, Hechos capítulo 1, verso 8, dijo, recibiréis poder. Es decir, que el cristiano no es cualquier guiñapo de persona, no. Es un hombre con fuerza de arriba de lo alto. Con unción de arriba de lo alto. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. Dijo, y entonces me seréis testigo. No es para que se calle la boca, es para que se mueva al vecino, y se mueva a los familiares, y se mueva a los amigos, y le dé testimonio de Cristo. La Biblia da una orden a todos los que estamos aquí. Ya está asustado. ¿Qué le pasó? Una orden. Porque fíjense que hay 5 ministerios. Esos ministerios son llamados por Dios. Apóstoles, profetas, son 2. Evangelistas, 3. Maestros de la palabra, 4. Son 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Para eso tiene que haber un llamado. Hay gente que se meten a pastores. Y si pastorean vaca, no le dan más leche. Si pastorean cabra, se le muere. Porque el pastor es el ministerio más importante, porque es el que hace posible que la gente persevere. Confíense los pastores, que el Señor le ama, pero es una verdad. Palabra si puede. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero tiene que tener un llamado. Cada pastor sabe cómo Dios lo llamó. Los evangelistas predicamos la palabra, ganamos almas para el Señor, pero todos sabemos cómo Dios nos llamó. Yo sé cómo Dios me llamó. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y los maestros de la palabra tienen que tener un llamado. Por eso en las iglesias no se puede poner a cualquiera a que sea maestro de escuela dominical, porque eso es un ministerio, maestro. Tiene que ser una persona que tenga un llamado, y entonces va a ser una bendición para sus enseñanzas, ¿verdad? Edifiquen al pueblo. Y apóstoles y profetas son los 2 ministerios más grandes. Y hay gente, yo he oído gente, nosotros tenemos un profeta en la iglesia. Yo digo, ¿cómo es? ¿Cómo es el asunto? Hermano, él profetiza. Eso es un don de profecía. Eso no es un ministerio. Para ser un profeta, tiene que, si tiene el don de profecía, tiene que tener un don de milagro y un don de discernimiento de espíritu para que pueda ser un profeta. ¿Qué pasa? Y apóstoles, pues ese es el ministerio más alto. El Señor llamó a los apóstoles, y a pesar de que eran apóstoles llamados por Él, le dijo en una ocasión, ustedes, mire qué elogio tan hermoso le echó el Señor, ustedes son siervos inútiles. En otras palabras, en español puertorriqueño, le dijo, ustedes no sirven para nada ninguno. Alábalo si puede. Eso mismo nos dice a nosotros, alábalo si puede, sin Él nada podemos hacer, lo que hacemos es porque Él es el que obra a través de nosotros. Sonríase, oh malas hijas, mano, siento la presencia de Dios, siento el Espíritu de Dios que se mueve por toda esa multitud, siento el Espíritu de Dios que se mueve en todo ese territorio, tocando las vidas, especialmente está tocando los que no tienen a Cristo, para que en esta noche acepte este Cristo y salga de aquí con vida, salga de aquí en victoria, alabado sea Dios, porque sin Cristo nadie tiene vida ni victoria. Existir por un tiempo aquí abajo para después morir. Ojalá no hubiera nacido. Alábalo si puede. Cuando aplauda, diga, el aplauso es para ti, Jesucristo. Mira, hermano, si me aplaude a mí, puede que le salga
Sonríese que el Señor le ama. Todo el mundo asustado, pues sabe lo que voy a decir. Se le pueden enfermar las manos, hermano. Aplauda al Señor. Él es el digno del aplauso. Alabe al Señor. No alabe hombre, ni aplauda a hombre. Aplauda a Cristo y alabe a Cristo y adore a Cristo. Sonríe si puede. ¡Alabado sea su nombre! Precioso el nombre del Señor Jesucristo. Nuestras almas te alaban, Jesús. Bueno, el Señor nos llamó, nos creó a imagen y semejanza de Él para que seamos familia de Él. Para que vivamos aquí abajo para Él y en el día que viene seamos nada menos que herederos del reino eterno. Pero ¿cuántos quieren eso? Levanten la mano y dígaselo, yo quiero eso. Yo quiero eso, Señor. Sonríese, que el Señor le ama. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 16, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15 en adelante. Precioso el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice en forma clara que el Señor les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dice, hermano, que eso parece imposible, porque el Señor me hablaba hace unos meses atrás y me dijo: eso tú lo has predicado muchas veces, pero todavía no has entendido la profundidad de lo que eso implica. Y yo digo: ¿cuál es la profundidad de eso? Dice que eso es una orden para todos los creyentes. Le dije: hombre, qué lindo. ¿Y cómo los hermanitos de las iglesias van a poder ir a la China y al Japón y a Rusia y a Australia y a esos países? Me dijo: eso te lo tengo que explicar. Pero todo hermano, oiga eso, todo hermano tiene esa orden. Ir por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado sea salvo y no sea condenado. Se ha glorificado el Señor Jesús. El silencio parece que pasó un temporal. A la hora si puede. Precioso el Señor. Fíjense, en el ministerio nuestro, ahora mismo nosotros tenemos 3 satélites. Y con esos 3 satélites, el ministerio está cubriendo algo más de la mitad del mundo. Entramos en toda Europa, en todo Puerto Rico, en todo Sudamérica, en todo Centroamérica, República Dominicana, todo México, más de la mitad del mundo. Pero la orden no es más de la mitad del mundo, la orden es ir por todo el mundo. Alábelo si puede. Hace algunos meses el Señor me dijo: lo último para tu ministerio es que tienes que ir al mundo entero a llevar el Evangelio. Con los 3 satélites estás cubriendo más de la mitad del mundo. Yo te voy a indicar cómo es que tienes que hacer para que cubras el mundo entero. Y en el ministerio nuestro hay 2 ingenieros cristianos convertidos al Señor, desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Ellos están haciendo la investigación de cómo vamos a cubrir el mundo entero, qué hay que añadir y lo que cuesta. Sonríe si puede. Usted agárrese ahora, no se me caiga, que nos vamos a orar por los enfermos todavía. Pero los 3 satélites que tiene el ministerio, que hace posible que cubramos más de la mitad del mundo, cuestan $200,000 mensuales. Se le fue el gozo a los zapatos. Gloria a Dios. Aleluya. Sea bendito el Señor. Alguien me dijo: pero hermano, ¿y cómo
¿De dónde va usted a conseguir tanto dinero? Yo le dije, le voy a decir de dónde. Y le dije, el que invita es el que paga. A mí me invitó el Señor Jesucristo, eres el que tiene que pagar. Alábalo si puede. Sonríese, que el Señor le ama. Si no fuera por eso, no podríamos hacerlo. Pero es Él, y Él es fiel, y Él no falla nunca. Y si Él llamó, Él no va a fallar en darle la victoria a usted. Ahora usted, esfuércese y sea valiente. Eche adelante con todo. Busca al Señor con toda su alma y con todo su espíritu, y Él será encontrado. Alábalo si puede. Precioso el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor me dijo, cuando tú estés cubriendo el mundo entero con los satélites adicionales que te voy a asignar, todos los que te ayuden estarán cubriendo el mundo entero también. Que sí, que ahí que está el asunto, que dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero usted tiene que buscar una forma de ir por todo el mundo. Personalmente usted no lo va a poder hacer, ni yo tampoco. Pero cuando entremos en el mundo entero, con los satélites adicionales que vienen ya mismo, y usted nos ayude con sus oraciones y con sus finanzas, usted estará entrando el mundo entero también. Sonríe si puede. Es decir, uno ve las cosas y uno dice, pero esto es imposible. Nada, nada es imposible para Dios. Todo para Dios es fácil. Pero Él tiene que decirnos cómo es que hay que hacer las cosas. Sea la gloria del Señor Jesucristo. Así que oren para que pronto estemos cubriendo el mundo entero. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y cuando estemos cubriendo el mundo entero, en cualquier momento suena la trompeta y nos desaparecemos. Porque la Biblia dice que cuando el Evangelio del Reino estuviera predicándose a todo el mundo, entonces viene el fin. Alabo si puede. Precioso el Señor Jesucristo. En el momento de la muerte del ser humano, puede venir en cualquier momento. Se le fue la sonrisa a los zapatos, ¿qué le pasó? Hay personas que se han acostado a dormir tranquilo y nunca despertaron. Se murieron antes de despertar. Ataque al corazón, cualquier cosa puede pasar. ¡Qué silencio! Alábalo si puede. Pero en la muerte de la persona, todos debemos conocer lo que la muerte implica. Porque cualquiera puede tener que enfrentar la muerte en cualquier momento. ¿Qué sucede en la muerte de los seres humanos? En el segundo que la persona muere, esto de afuera deja de respirar. Y el que está adentro, que ese es usted, ese sale fuera del cuerpo. Momento de la muerte, la persona interior sale fuera y esto queda muerto. Y si no lo entierran pronto, se pudre. Hasta ahí llegó el valor de este cuerpo de afuera. Pero usted que sale para afuera, sale salvo o condenado. Sonríe si puede. No hay nada más que dos alternativas. El que le añada tres, mintió. Y los embusteros no entran ajenos a los cielos. Se murió fulano. Voy a ver a fulano. A fulano no lo va a ver porque él salió del cuerpo. Y en la muerte dice la Biblia que unos ascienden y otros, ¿qué dice? Descienden. Los de Cristo para arriba y los que murieron en pecado para abajo. Pero si usted aquí en esta noche y usted sabe que usted está en pecado y usted sabe que
No ha hecho nada para que Dios le perdone ese pecado. Esta es la noche de su victoria. Esta es la noche de venir y aceptar a Cristo. Porque al segundo que usted acepte a Cristo, te perdona y te salva. Alábelo si puede. Oiga, y eso no lo puede hacer nadie fuera de Jesucristo, nadie. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni María. Porque ellos todos murieron salvos y están arriba en el paraíso. Ah, yo le oro a María. ¿Y cómo María te puede oír? Explícame cómo María te puede oír. Si está más allá de las estrellas, no hay teléfono que alcance allá arriba. Es que hay gente que como que no razona. Pero cuando usted le habla al Dios del cielo, ese sí te oye porque está siempre con nosotros. Fíjese que en una ocasión Jesucristo le enseñó a orar a los discípulos de él. Que sí, que la oración tiene que ser muy importante. Cuando él les enseñó a orar y le dijo, cuando oren, oren al Padre. Quiere decir que es al Padre, no es a nadie más. Cuando usted empieza a orarle a Pedro, a Juan, a Santiago, a María, usted está en idolatría y está en adulterio espiritual. Y si se muere, se va al infierno de cabeza. Sonríelo si puede. Sí, porque si el Señor dice que la oración es al Padre y usted está orándole a alguien que no sea el Padre, está en adulterio. Y los adúlteros no entran. Así es, amén. Alábelo si puede. Denle el aplauso a Jesucristo, pero bien grande, bien grande. Que le duelan las manos, que le duelan las manos. ¡Alábalo si puede! ¡Sonríe! Sé que el Señor le ama. Fíjense que cuando la persona muere, hasta ahí le llegó la oportunidad. Mientras las gentes están existiendo aquí, tienen oportunidad de salvación. Una vez se muere, o murió salvo o murió condenado. O se fue para arriba, se va para arriba, llega derechito a la presencia de Cristo. Y la Biblia dice claro, que el Señor dice, vistan los de blanco. Sonríe si puede. Y después dice, llévenlo al descanso. Y ahí se van al paraíso. Donde hay millones de gente que han vuelto salva, que están allá, esperando algo aún más grande que lo que tienen. De eso hablamos a lo último. Mi alma te alaba, Jesús. Pero una vez la persona muere, no se puede hacer nada por él. Nada, absolutamente nada. Porque él murió, y si murió salvo, está más allá de las estrellas. Y si murió en pecado, se fue para abajo y está en el infierno. Mal lugar para pasar una temporada larga. Cuídese. Eso es lo que enseña la Biblia. El que creyere, lo leímos de la Biblia hace un ratito, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Que muere condenado, se fue para abajo y se fue al infierno. Y del infierno saldrán, oiga esto, del infierno saldrán resucitados para el juicio final. Y en el juicio final, ¿qué va a pasar? Está el Señor sentado en su trono y los libros donde están todo lo que hicieron la gente apuntado ahí. La gente se cree que el reino de los cielos es humo. Esa es la organización más extraordinaria que jamás ha existido. No hay organización en la tierra como el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Está todo anotado en libros. Y cuando venga el juicio final, los que están en el infierno los sacan. Pero los resucitan. ¿Cómo está la gente en el infierno? Están condenados, pero ¿cómo está en cuanto a la persona? En espíritu. El cuerpo se quedó afuera y lo enterraron. Yo creo que eso lo sabe cualquiera. Amén, gloria a Dios. Pero ahora, para el juicio final, dice la Biblia que los resucitan, le imponen cuerpo de nuevo. Y con cuerpo y todo llegan allá arriba frente a Jesucristo. Jesucristo no vino a condenar el mundo, vino para que el mundo fuera salvo por él. Pero en el juicio final está para ser juez, está como juez. Y todo lo que usted hizo en esta tierra está anotado en esos libros.
Sí, cuando salen del infierno esa gente le van a probar con los libros abiertos por qué estaban en el infierno. Usted mató a una persona, mintió 300 veces, se robó hasta los clavos donde quiera que sea el negocio, robaba, engañaba a la gente. Le van a leer todos los detalles. Y cuando ese juicio termine y le prueben la culpabilidad a todos los que salieron del infierno, que ahora están con cuerpo y con todo, entonces van al lago de fuego y azufre, la gehenna. La palabra gehenna implica fuego eterno. Ahí se van para la eternidad. Y lo trágico no solamente que se van a ese sitio tan terrible, sino que van a tener una compañía que no es muy hermosa. Porque para ahí va el diablo y sus ángeles, que los van a echar a todos ahí, a ese lugar. Y cuando la gente del juicio final lleguen, se encuentran con ese ejército de demonios ahí. Los estábamos esperando, estábamos desesperados porque llegaran ustedes también para que compartan este calorcito que hace aquí. Alábalo si puede. Pero óigame amigo esto, Dios no lo creó usted para que usted se perdiera, Dios no lo creó usted para que usted vaya al juicio final, Dios no lo creó usted para el infierno ni para el lago de fuego, Dios lo creó usted para que usted sea familia de Él por la eternidad. Venga Cristo en esta noche. ¡Oh! Sahama, venga Cristo en esta noche y escape, que no hay condenación. Oiga eso, qué lindo es. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Aquí no es Juan, aquí no es Pedro, aquí no es María, aquí no es la Magdalena, aquí es Cristo Jesús, un solo Salvador, uno que pagó el precio por todos nosotros. Alabado sea Dios. Hermano, el precio que Jesús pagó por nosotros no es cualquier cosa. Cuando Jesús fue crucificado, dice que el Padre, mire, por eso que decimos que Dios es amor. Pues yo voy a ver cuál de los padres que está aquí haría eso. El Padre, Dios el Padre, le puso el pecado de todos nosotros a Jesucristo su Hijo sobre su cuerpo. Por eso que dice que Él fue hecho pecado, fue hecho maldición por culpa nuestra. La maldición más grande que hay aquí abajo es el pecado, que es el que envía al infierno a la gente. Pero el Padre puso el pecado de todos nosotros, que éramos sus enemigos, antes de convertirnos. Lo puso sobre el cuerpo de Jesucristo. Que sí, que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Sonríe si puede. Por eso que nadie más le puede salvar. Pero ¿y por qué Dios no hizo eso con Pablo? Pablo fue un hombre de Dios extraordinario, pero Pablo antes de convertirse fue más malo que el diablo. Se metió a la cárcel a los hermanitos y los puso hasta en el cepo, que era una tortura. Pedro, Juan, Santiago, María, todos pecaron. Hay quien dice que María nunca pecó. Pero oiga el único mensaje que María dejó escrito en la Biblia. Dijo: doy gracias al Señor mi Dios porque me ha salvado. ¿Cuántos saben que está en la Biblia? Levante la mano y usted sabe que está en la Biblia. ¿Y por qué María dijo: doy gracias porque me salvó? ¿De qué la salvó? Quiere decir que ella también pecó en esta tierra. Todos pecaron, lo dice todo menos María. Todos pecaron y estaban destituidos en la gloria de Dios. Pero cuando vinieron a Cristo, el Señor los perdonó. Y la sangre que derramó en la cruz limpió el pecado. Alábalo si puede. Lo desapareció. No basta con que lo perdone. Tiene que desaparecer el pecado. Oiga que esto es un punto muy serio. Tiene Dios que desaparecer el pecado. Y dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Lo pueden perdonar porque usted ha vivido una vida agradable a Dios, lo pueden perdonar, pero mientras el pecado no desaparezca, usted no entra al cielo ni en sueño. La prueba más grande es esta. Abraham fue un amigo de Dios. Es una cosa seria. Y cuando el Señor lo visitó en su casa, comió con él. ¿Cuánto le gustaría que el Señor venga a su casa y coma con usted?
Levanté la mano bien alta. Pídaselo. Por pedir no se muere nadie, no se ha muerto nadie todavía. Al lado si puede. Que no venga, pues eso será otra cosa, pero con pedir no pierde nada. Yo se lo pido a sí mismo. Todavía no ha venido, pero sigo pidiendo. Al lado si puede. Pero fíjese qué clase de hombre era Abraham, que Dios lo visitó. Personalmente el Señor vino a él y habló con él cara a cara y comió con él en su casa. Y cuando Abraham murió, no se fue al cielo. ¿Y cómo posible? Un amigo de Dios. ¿A dónde se fue Abraham? La Biblia dice que debajo de la tierra hay un lugar que se llama el Seol. La palabra Seol implica refugio de los muertos. Pero la parte superior del Seol era para los que murieron perdonados por Dios. Y la parte de abajo, que le llama el Hades, con H, alabo si puede, el Hades. Esa parte es el infierno donde estaban ardiendo en fuego multitudes todavía ahí. Abraham no se fue abajo, a la parte de tormento, no. En la parte de arriba, era un lugar que no había tormento en ninguna casa, estaban en descanso. ¿Pero por qué no se fue al cielo? Un hombre tan amigo como fue de Dios. Porque, hermano, para que el pecado desaparezca, tiene que ser con sangre. Porque sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Ellos sabían eso, Abraham sabía eso, y mataban animalitos, y derramaban la sangre de los animalitos, y esa sangre entonces cubría el pecado de ellos, pero no lo quitaba. Porque la sangre de animales no tiene poder para quitar el pecado. Pero esa sangre los cubría. Y podían tener comunión con Dios y hablar con Dios. Quiere decir que el pecado de Abraham, que como todo el mundo pecó, no pudo ser quitado por los sacrificios de animales que él hizo. Sí, esa sangre cubría el pecado y ellos podían tener comunión con Dios. Y cuando murieron, ninguno se pudo ir al cielo porque el pecado no estaba quitado. Estaba perdonado, estaba cubierto por los sacrificios que hacían en esa época, pero no lo habían quitado. Por eso cuando Cristo muera en la cruz, sonríe si puede. Cuando Cristo muera en la cruz y derrama su sangre, alábalo si puede. Dice que inmediatamente que muere, sale del cuerpo y lo primero que hizo fue que se fue hacia abajo. Dice, se fue a las partes más bajas de la tierra. Y luego subiendo hacia lo alto, dice la Biblia, se llevó los cautivos con él. Quiere decir que bajó abajo, a lo profundo del Seol. Y cuando llegó ahí a la parte superior del Seol, ahí estaba Abraham. Y Isaac y Jacob y Josué y todos esos hombres de Dios que fueron héroes de la fe estaban ahí esperando, porque ellos sabían que vendría un poderoso Salvador que los iba a sacar de ahí y se los iba a llevar para arriba. Alábalo si puede. Y cuando el Señor muere, dice que inmediatamente que sale del cuerpo bajó a la parte más baja de la tierra, ahí al Seol, y luego subiendo hacia lo alto se llevó a los cautivos. Ahí donde todos esos que estaban ahí, en la parte superior del Seol, se fueron con el Señor para el cielo. Están allá arriba. Pronto les vamos a ver. Los saludamos allá arriba. Alábalo si puede. Sonríase, que el Señor les ama. Por eso, hermano, es que sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay perdón del pecado. Sin Cristo usted no escapa de la condenación que le espera a la humanidad por el pecado. Hay religiones, hermano, que se han inventado un lugar que no está en la Biblia, donde la gente que le dieron dinero a la religión, fíjese si puede, y que hicieron ciertas buenas obras, tienen su valor, y Dios le recompensa por eso, pero no salva. Pero esa gente que tuvieron esos valores, que dieron a la religión dinero y hicieron tantas cuestiones, se iban a un sitio donde los calentaban por un tiempo.
Es verdad que el diablo se inventa cuatro embustes. ¿Y quién lo cree? Y después que los calientan ahí por un tiempo y le llaman purgatorio, le llaman a eso. Búscame esa palabra en la Biblia, a ver si la encuentra. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Alabe si puede, nada más. Reino de los cielos o el infierno, nada más. Pues pusieron un purgatorio. Y que ahí se iba esa gente y los atormentaban por un tiempecito, pero después ese tormentito bojaba todo y se iban al cielo. Los que enseñan eso, la parte más profunda del infierno les espera, por embustero, porque han mandado al infierno montones de gente con una mentira como esa. Se llame como se llame, pues a quien sea, Dios no hace excepción de personas. El que le viola la palabra al Señor se muere en pecado, si no se arrepienta, más que bien arrepentido. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero en esta noche, el Señor Jesucristo está aquí, por medio de la persona del Espíritu Santo, porque si Él estuviera personalmente lo veríamos, porque tiene un cuerpo que se ve. En su cuerpo visible está la diestra del Padre. ¿Y qué hace la diestra del Padre? Intercediendo por todos los que a través de Él buscan a Dios. Óigalo como está en la Biblia. Los que buscan a Dios a través de Cristo, Él intercede al Padre. Padre, yo di mi vida por Él. Alábalo si puede. Y el mismo Dios los perdona y son salvos. Sonríe si puede. Cuando Cristo muere y desciende allá abajo, ¿a qué fue? A buscar su gente. Yo me imagino que la viejita Sara que estaba ahí, porque ella también fue fiel, cuando vio ese personaje que entró al Señor y venía caminando hacia ellos, mira Abraham, el que comió en casa en aquel día, mira dónde viene, a la hora si puede. Sonríe, que el Señor se llama. Ese aquel que yo le cociné en casa, míralo donde viene, Jesucristo. En el Antiguo Testamento usted hoy habla de a Dios en una forma visible. ¿Y quién es eso? Pues Jesucristo. Porque la única forma visible de Dios es Jesucristo. Y si Dios viene él en persona, no lo ven porque es Espíritu. Y al que le llamaban el ángel de Jehová, lo veían. Y decían que era Dios. Ellos entendían que ese era Dios, el ángel de Jehová. ¿Cuál es la única forma visible de Dios? Jesucristo. Lo que pasa es que el Señor aparecía, pero no se mostraba como el Salvador que iba a venir a salvar toda la humanidad. Ahora el asunto es distinto. Ahora sí que entendemos. Sé que solo Cristo salva. Entendemos que solo Cristo pagó el precio en la cruz. Entendemos que sin Cristo usted se muere en su pecado y se perdió para siempre. Y después que se muere en pecado, le pueden rezar 20 años y sigue en el infierno. Amén. Qué silencio, parece que pasó un temblor de tierra. Alábalo si puede. No, hermano, hay que hablar la verdad de la Biblia. Y si usted tiene miedo, cómprese un pejo alemán de eso para que lo cuide, porque aquí no puede el miedo, aquí hay que predicar la palabra. Esto que está aquí es la palabra, y si usted no predica esto, ¡ay de usted! ¡Aleluya! Que tarde o temprano el juicio de Dios lo alcance. Hay que hablar lo que está en la Biblia y decir, así dice el Espíritu Santo, así dice el profeta, el apóstol Pablo, así dice, hombres que hablaron de parte de Dios, pero que está escrito aquí en la Biblia. La Escritura es lo único que tiene vida, salvación. Hay que creer en esa palabra y vivirla. Si vivimos la palabra, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque el que vive la palabra está viviendo a Cristo. Sonríese, que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. En la muerte, la Biblia dice que unos ascienden y otros descienden. ¿Dónde está eso en la Biblia? En el libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 24. Proverbios. Sonríe si puede.
capítulo 15, verso 24. Mire cómo dice la Biblia. Dice, el camino de la vida es hacia arriba. Tan claro como lo predicamos hace un ratito. El camino de la vida, el camino de la salvación, es hacia arriba para el entendido. Los únicos que aquí abajo se le puede decir que son entendidos, son los que tienen a Cristo en sus corazones y viven para Él y en todo confían en Él, alábalo si puede, y no dan un paso atrás por nada. Repito, estoy leyendo de lo que está aquí, Proverbios 15, 24. El camino de la vida, el camino de la salvación. Lo poníamos más lindo, sí, el camino de Cristo. ¿Quién es la vida? Grítemelo duro. ¡Cristo! Más duro. ¡Cristo! Más duro. ¡Cristo! ¿Por qué los hago gritar tan duro? Pero como está diciendo Cristo, si tiene caries se le llenan, alábalo si puede. Sonríase, que el Señor le ama. El camino de la vida es hacia arriba. Sea bendito el Señor Jesucristo. Para el entendido, el inteligente, el que se mueve conforme a la palabra, para ellos el camino de la vida para arriba. Es como si dijera, el camino de Cristo, porque Cristo es la vida. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso está en la Biblia. Levante la mano si está en la Biblia. Él lo dijo, Él por su boca. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nada más que un camino para llegar al cielo, Cristo. Yo soy el camino. No hay nada más que una verdad que nos lleva al cielo, Cristo. Camino, la verdad y la vida. No hay uno solo que tenga vida eterna, Cristo. Todo está en Cristo. Pero Cristo no era ningún profetita, como dicen algunos. Ese era un gran profeta. Pues seguro que fue un gran profeta. Pero era Dios. Alábame si puede. Era Dios. Dios en una forma visible. Eso no lo quieren aceptar los testigos de Satanás, ni muchos otros de los que hoy en día predican multitud de doctrinas satánicas que han enviado al infierno a millares. Por eso que algunos son grandes líderes, y yo no oro por ellos. Porque yo sé que la cantidad de gente que han enviado al infierno con las mentiras que predican no tienen salvación jamás, porque ellos conocen la verdad y saben la verdad cuál es. Y no hay pecador más terrible que el que sabe lo que es verdad y no lo hace. Todavía se puede. Alábalo que él vive. La última parte de ese versículo. Primero dice el camino de la vida, el camino de Cristo, el camino para vida eterna, es hacia arriba, pero ¿para quién? Para los entendidos. ¿Y los entendidos quiénes son? Los que han creído en Cristo y saben que no hay nada más nada que Cristo, un solo Salvador. Y Jesús lo dijo personalmente, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos saben que está en la Biblia? Levanta la mano. Más claro no canta un gallo puertorriqueño, sonríe si puede. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo dijo eso. Pablo no dijo eso. Juan no dijo eso. Son hombres de Dios genuinos. Pero sabían que por ellos no. Ellos se salvaron porque creyeron en Cristo. María nunca dijo que por ella era que iban a llegar al Padre. Al contrario, dijo, doy gracias al Señor mi Dios que me salvó. Sonríe si puede. Amén, gloria a Dios. Por eso yo digo, ojalá todas las mujeres que están aquí en esta noche sean como María, alábalo si puede, sonríe si puede. Sí, porque hay gente que dice, ah, esos evangélicos no aman a María. Embuste, los que nos aman son ustedes, que la hacen a ella una mentirosa. Ella está en el paraíso, vestidita de blanco, esperando la primera resurrección que viene en cualquier momento. Sonríe si puede. Alabe lo que él vive. Pero fíjese el final de ese versículo. Después que dice que el camino de la vida es hacia arriba, dice,
para apartarse del Seol abajo. Que sí, que suben para escapar del Seol que está abajo. Y en el Seol había dos secciones, Cristo lo predicó y el Señor. La parte de arriba, en descanso, ahí estaba Abraham, Isaac, Jacob, toda esa gente. Y la parte de abajo, ardiendo en fuego, multitudes. Y cuando Cristo muere, va abajo, y todos los que están en la parte superior del Seol, se los llevó. Limpió ese territorio. Y alguien me dijo en una ocasión, y gente que son medio raros, me dijo, pero ¿cómo es posible que si Cristo es tan bueno como usted dice y ama tanto a la humanidad, se llevó los que estaban arriba, que estaban en descanso, y los que estaban abajo ardiendo en fuego, no se llevó ni uno? Y le dije, usted no podía entender eso, cabezón. Ahora sí puede. Me dijo, no lo puedo entender, porque ¿cómo es posible que eso que están sufriendo en esa forma tan grande no se lleva a ninguno? Le dije, ¿sabe por qué? Porque esos no son propiedad de él. Y él la propiedad ajena la respeta. Él se lleva su propiedad. Los de arriba eran de él, se lo llevó todo. Los que estaban en lo profundo del Seol, ¿eran propiedad de quién? Grítemelo duro. ¿Qué pájaro jaro ese, ¿eh? Eran propiedad del diablo, y eso lo dice la Biblia. Fíjense bien, los que están aquí en esta noche, especialmente que no han aceptado a Cristo, mira lo que dice la Biblia. Y todo el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso Jesús no fue allá abajo a llevarse a aquellos, porque eran propiedad de Satanás. Si se mete allí el Señor y agarra a uno, el diablo le hubiera sacado un grito. Tú eres un pillo igual que yo, me robaste mi propiedad. Pero Jesucristo, honesto hasta la saciedad, se llevó lo de él y lo ajeno no lo tocó. ¿Cuánto levanta la mano y dan gloria a Dios? Sonríe, que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver nosotros en cualquier momento cuando suene esa trompeta. ¿Que a quién se va a llevar? A los de él. Los que somos propiedad de él, nos va a sacar. Y los que están en pecado no los va a tocar por nada. Estamos hablando de gente que estamos aquí, en la tierra. Sea glorificado el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. En los días del Antiguo Testamento, la Biblia dice en forma bien clara que en esos días del Antiguo Testamento, el Seol estaba dividido en dos secciones. Eso Cristo lo explicó él mismo. Dos secciones. El seno de Abraham. Mira el nombre que le puso a la parte superior del Seol. Seno de Abraham. Abraham se caracteriza en la Biblia como un hombre de fe. Gente de fe. Que creemos en Jesucristo. Que no tenemos ninguna fe. Jesucristo. Hay gente que tiene 50 fe. Lo mismo le pide a San Andrés, que le pide a Pedro, que a Juan, que a Santiago, que a María, o a San Martín de Porri, o a San Judas Tadeo. Son adúlteros, porque están cometiendo adulterio espiritual. Están compartiendo el poder que es de Cristo con personas que ni de lejos lo pueden tener. Sea bendito el Señor Jesucristo. El Señor en una ocasión dijo, no comparto mi gloria con nadie. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Levanta esa mano si usted sabe. ¿Y por qué dijo, no comparto mi gloria con nadie? Porque ¿quién pudo hacer lo que Él hizo? ¿Quién murió en una cruz? Salvando a la humanidad por su muerte, porque Él murió en nuestro lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y todas las personas que están aquí, hoy en día, que están en pecado, usted está caminando en esta tierra con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Que si hubiera un accidente o una bala perdida, como sucede en tantos lugares, y lo mata, se perdió para siempre. Por eso que la persona no puede esperar, hermano. Si pierde la salvación, lo perdió todo. Se tiene que avanzar y venir a Cristo.
Y no importa que tenga más pecado, mire, que Belcebú, alábalo si puede. Si usted viene a Cristo, te perdona instantáneamente. Y la sangre que derramó en la cruz te limpia de pecado. Y usted pasa de muerte a vida. Tenía una sentencia de muerte, pero esa sentencia de muerte es transformada por una sentencia de vida eterna. Los que aceptan a Cristo pasan de muerte a vida, pasan de las tinieblas a la luz. Todo el que está en pecado camina en tiniebla aquí abajo. Nadie que camina en tiniebla se va al cielo, jamás. Y el tercer punto, cambian de dueño. Sonríe si puede. ¿Qué es eso? Que pasan de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. Mire qué cambio lindo. De los brazos de un diablo tan feo a los brazos de un Cristo tan hermoso. Alábalo si puede. No es que yo lo diga, es que la Biblia lo dice. Señalado entre 10.000. Alábalo si puede. Quiere decir que no importa el pecado que usted tenga, no importa las maldades que usted haya hecho, si usted en esta noche viene a Cristo, se salva. Si viene a Cristo, te perdona. Si viene a Cristo, pasas de muerte a vida, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. Cambias de dueño. Alábalo si puede. ¿Cuánto levantan las manos en gloria a Dios? Alábalo, hermano, alábalo, que Él vive. Él vive en la alabanza de su pueblo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay un punto que mencionamos un ratito, vamos a ver cómo, dónde está en la Biblia. En Efesios capítulo 4, verso 8 y 9, carta a los Efesios. Gloria a Dios. Capítulo 4, verso 8 y 9. Dice que cuando Jesús murió, ya eso lo predicamos un ratito, pero para que vean dónde está en la Biblia. Efesios 4 al 8. Dice que cuando el Señor murió, bajó, descendió a las partes más bajas de la tierra, en el verso 9. Y después dice que entonces, subiendo hacia lo alto, se llevó los cautivos con él. Alábrese si puede. Sonríe si puede. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso el Señor Jesucristo. Por eso que las personas que están aquí tienen que entender, hermano, sin Cristo no hay salvación. Poniéndolo en la forma más sencilla y más corta, sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo usted se morirá en su pecado y se perderá. Y no importa la que religión tuya haga, seguirá en el infierno. Y cuando venga el juicio final, entonces va a enfrentar a Cristo cara a cara allá arriba, pero no como Salvador, como juez. Como juez. Y donde las multitudes de personas se van al lago de fuego y azufre. Mire, lo sacaron del infierno y van para el lago de fuego. El infierno está abajo en lo último de la tierra, en el corazón de la tierra. El lago de fuego y azufre está en algún lugar por allá arriba. Y es ahí en ese lugar, que es fuego eterno, pasarán la gente que está en el infierno, cambiarán de territorio. Amén. Lo único que van a estar acompañados con todos los poderes del diablo que los van a echar a ese lugar, van a estar acompañando por la eternidad a los que mueran en pecado. Sonríe si puede. Alabe lo que el Señor le ama. Vamos a entrar entonces ahora en la parte final, terminamos el mensaje, pero esto es lo más lindo del mensaje. Que en cualquier momento suena una trompeta y un pueblo firme en Cristo desaparece de esta tierra. ¿Y por qué desaparece? Desaparece porque se los llevó el demonio, se los llevó el Señor para allá arriba. Si suena esa trompeta ahora, ¿cuántos de los que están aquí desaparecerían? Qué poco se... ¿Y los demás se quedan todos?
Además, se van a quedar todos aquí abajo. Si se queda aquí abajo, vas a ver lo que es persecución y lo que es tragedia. Cuando Jesús habló del rapto, dijo, unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Por qué algunos se quedan? Porque son gente que están a media en la cosa de Dios. Porque le está hablando a su iglesia. Está hablando a su iglesia, pero en la iglesia del Señor hay gente a media. Y algunos a un cuarto. Alábalo si puede. Para volar tienen que estar plenamente firmes en Cristo Jesús. Viviendo para Cristo, adorando al Señor, dando testimonio de Cristo, donde quiera usted se mueve, usted desaparecerá cuando suene esa trompeta. Pecadores, ni uno se va. Porque la paga del pecado es muerte. Ellos están bajo una condenación que si no vienen a Cristo y se mueren en esa condenación, no tienen salvación jamás. Alábalo si puede. Pero ahora Cristo viene. Alábalo si puede. Y puede ser en cualquier momento porque todo está cumplido. Cuando pasaren 2000 años, su venida cierta como el alba. Y los 2000 años pasaron. Y estamos en el 2003. Quiere decir que ahora mismo puede sonar la trompeta y se acabó la campaña. Torríe si puede. Le predique el diablo entonces si quiere. Sonríe, que el Señor le ama. Pero de ese arrebatamiento, la Biblia habla bien claro, porque es una cosa tan importante que tiene que estar en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses. Mi alma te alaba, Jesús. Capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo... Mire quién va a atender el rapto de la iglesia. El Señor en persona, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuáles son los muertos en Cristo? Los que están en el paraíso. Y si cuando suena esa trompeta, los van a bajar de allá arriba, acá abajo, y ahí le van a poner cuerpo. Cuerpo igualito al de Cristo. Pero eso no nos interesa tanto a nosotros porque no nos hemos muerto ninguno, gracias a Dios. Y si está en pecado, no se me muera, por favor. Aguántese ahí hasta que acepte a Cristo. Claro, que estamos firmes en Cristo, tampoco se me muera usted. Pídale a Dios, aguántame vivo aquí hasta el rapto, para dar testimonio arriba y abajo y ganar alma. Alábalo si puede. Esa es la oración principal que yo hago. Señor, manténme vivo aquí hasta el rapto. En el rapto desapareceme a 100,000 millas por hora. Alábalo si puede. Pero hasta el rapto manténme vivo para seguirle metiendo leña al diablo aquí abajo y decirle a la gente, arrepiéntete, conviértete a Cristo y escapa de la condenación. Alabados a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16. Fíjense que el versículo 16 te habla de los que ya murieron, que están en el paraíso, asegurados para la vida eterna. Dice, resucitarán primero. Le van a poner cuerpo de nuevo. ¿Pero qué cuerpo? Igualito al de los ángeles del cielo. Pero el verso 17 dice lo nuestro. Dice, y nosotros los que vivimos, los que estamos vivos, porque todo el mundo que está respirando aquí no está vivo ante los ojos de Dios. El que está en pecado está respirando. Y algunos están más gruesos de la cuenta. Alábalo si puede. Pero ante Dios lucen como un manojo de hueso seco, porque están muertos espiritualmente. Eso es que está en pecado. Nosotros los que estamos vivos, los que hayamos quedado, que no nos hemos muerto, seremos arrebatados juntamente
con los muertos que resucitaron. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sonríe si puede. Eso es lo que puede ocurrir ahora mismo. Puede ocurrir en cualquier momento. Que suene una trompeta y nosotros en un segundo, porque la Biblia lo dice, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cierre los ojos y ábralo. ¿Cuánto le tomó? ¿Un minuto? Un segundito apenas. En ese segundo, en ese abrir y cerrar de ojos, ¿qué dice la Biblia? Que estos cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales. Estos cuerpos corruptibles se desgastan, serán transformados en cuerpos incorruptibles. En un segundo, las dos cosas. Mira el clase de Dios que nosotros tenemos. Que cuando suena la trompeta, los que estemos vivos aquí y firmes en Cristo, este cuerpo desaparece. Y aparece un cuerpo igualito al de los ángeles del cielo. Más lindo todavía, igualito al que tiene Cristo ahora mismo. Todo en un abrir y cerrar de ojo. ¿Cuántos tienen un Dios tan grande como ese? ¿Cuántos tienen ese Dios? Levante la mano y dígale, tú eres mío, yo soy tuyo. Alábalo si puede. Precioso el Señor. Hay poder en Jesucristo. Sonríese que el Señor le ama. Ese es el rapto de la iglesia. Que los muertos en Cristo resucitan y vuelan con cuerpos eternos. Y nosotros los que no hayamos muerto nunca, cogíase eso. Por eso que yo le digo, Señor, aguántame vivo hasta el rapto, para no morirme nunca. Alabo si puede. Eso va a ser una cosa hermosa, hermano. Nunca veremos muerte. Y el asunto del rapto es un movimiento que está tan inminente que todas las personas que están aquí ahora mismo tienen oportunidad de que no mueran nunca. Qué cosa linda esa, sin conocer muerte nunca, volando de pronto para arriba. Si este mensaje ha impactado tu vida, es ahora el momento de salvación para tu alma. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Ayúdame que yo permanezca firme en tu camino, firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Creo en ti, Jesús, y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Glorias a Dios. Precioso el Señor. Damos gracias a Dios de todo corazón. Sí, oigan con mucho cuidado. Hay tres cosas importantes que tienen que hacer para mantener su salvación. Primero, diariamente saquen un rato para orar. Orar es hablar con Dios como tú hablas con su mejor amigo. En sus propias palabras usted le habla de su familia que usted quiere que también se lo salve, y le habla de sus hijos que usted quiere que Dios se los bendiga. Y si hace eso todos los días, cada día va a estar más firme en las cosas del Señor. Ahora, fíjense en esto con mucho cuidado. La oración es como hizo Jesucristo, que cuando todavía no había amanecido, él estaba orando. Si usted no lo va a hacer antes de amanecer, pero por lo menos cuando usted se despierta por la mañana, antes de irse al trabajo, antes de desayunarse, tenga un rato de oración para que prepare un día donde Dios lo proteja, Dios le guarde, que ningún diablo le pueda hacer caer en tentación. Esa oración es la que le da a usted la fortaleza contra las tentaciones de Satanás.
Segundo, diariamente lean su palabra. Su palabra está en la Biblia. Si no tiene una Biblia, pero tiene un Nuevo Testamento, comience a leer ahí, que ahí está lo más importante para ustedes, en lo que consigue una Biblia. Y lea esa palabra, porque esa palabra le va a dar a usted conocimiento de Dios y le va a impartir fe a su corazón. La fe viene por oír la palabra. Tercero y último, inmediatamente, la campaña termina esta noche porque no es nada más que un día, pero vamos a estar 2 días. ¿Cómo se llama? Milagro de Guayaquil. Bueno, el milagro vamos a estar mañana por la mañana. Es un culto especial a las 9 de la mañana. Es milagro. Pero por la noche, martes y miércoles, estamos en Guayaquil. Ahí se son las últimas 2 noches. En Guayaquil. Y mañana por la mañana es en Milagros. Pero eso es un culto para que se salven las almas. Ya ustedes tienen salvación. En cuanto uno acepta a Cristo públicamente de corazón, Él lo perdona, hermano, y el nombre de usted está escrito allá arriba. Si hace las cosas que le estamos aconsejando, no le van a bojar ese nombre jamás de allá arriba. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí, que el segundo punto, lea la palabra, porque la palabra le da conocimiento de Dios y fuerza de arriba del cielo, porque es la que le imparte la fe a los seres humanos. Y lo tercero y último, inmediatamente comiencen a visitar una iglesia del evangelio completo, porque hay iglesia evangélica de evangelio incompleto. Ahí no es el asunto. Una iglesia que le enseñe a usted que Cristo salva, y que Cristo sana, y que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, que son los 3 puntos clave para el creyente. Y usted empieza a visitar esa iglesia y le van a enseñar la palabra y va a ir creciendo espiritualmente hasta el día que suene una trompeta y nos abracemos en el cielo. Y ahora prepárate para recibir un milagro de Dios en tu cuerpo por medio de la oración de fe. Vamos a orar. Acuérdese, la oración de fe sana al enfermo. No tenga duda, según comencemos a orar usted, gracias que me sanaste, no se calle por nada, gracias que me sanaste, estoy seguro que estoy sano. Antes de verlo está hablando de su victoria. Esa es la clave de la victoria con Dios. Vamos a orar. Todos los hermanitos que están en la grada, donde estén orando, hermano, no vaya nadie hablando con nadie, que sale un diablo de aquí y se le mete a usted. Se va a ir con ese diablo para su casa, porque yo no lo voy a orar. Si posible, de oro yo me van a dar una galleta a mí. Sea bendito el Señor. No, Dios espera que su pueblo sea responsable y esté ahora orando con desesperación, con amor. Si puede con lágrimas, mejor todavía. Para que aquí no se quede nadie sin ser sanado. Alonso, Maya. Padre, yo creo en ti. Tú eres un Dios de amor y de misericordia. Yo te pido que no me deje a nadie ni con un síntoma de enfermedad. Ellos han pasado con dolencias y enfermedades. Y tú eres un Dios que prometió que tú eres nuestro sanador. Y tú prometiste que la oración de fe sana al enfermo. Y el Señor lo levanta. Eso es palabra tuya, yo creo en tu palabra. Por eso ahora, mientras ellos están hablando su victoria, yo te pido, Padre, reprendo todo espíritu de enfermedad en estos cuerpos. Fuera todo espíritu de enfermedad. Diablo de enfermedad, te ato, con cadena. Te echo fuera de esos cuerpos, fuera de esos cuerpos, fuera de esos cuerpos, fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús, somos los Lima, la Icalaya, soba. ¡Ay, la mala la bala y ascalia soba, rila cola, ay, soba! ¡Sana a todos! Siento el poder de Dios, hermano. Siento el Espíritu de Dios sanando. Siento el Espíritu de Dios sanando. Siento el poder de Dios tocando los cuerpos y sanando. ¡Hable su victoria! ¡Hable su victoria! ¡Siento! ¡Aloma, aloma, ay, asquima, ay, soba! ¡Poderoso Dios! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Hay poder en Jesús! Por tu palabra, Padre, por los méritos de Jesucristo, proclamo sano, sano, sano. Esa multitud de gente que están ahí, proclamo sano, sano, por el poder de tu palabra, sano, sano, por tu palabra.
y por su llaga fuisteis sanado. Y por su llaga fuisteis sanado. Eso es palabra de Dios. Y por su llaga fuisteis sanado. Ahora mismo, por el poder de esa palabra, que es medicina del cielo, proclamo sanas esas vidas, sanas esas vidas, sanas para tu gloria, sanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, me concerto, Padre, me concerto con todos los hermanos que están orando en las gradas, aquí donde estén, todos los hermanitos que están orando, yo me pongo de acuerdo con ellos, me pongo de acuerdo con ellos, me concerto con ellos, pidiéndote que sanes todos, que no deje a nadie, Padre, ni uno solo, sin ser sanado, para gloria tuya. No importa la enfermedad que tengan, se sanan ahora por tu palabra. No hay poder de enfermedad que puede resistir la palabra de Dios. Y por su llaga fuisteis sanados. Y por cuya herida fuimos nosotros curados. Esa palabra es medicina. Esa palabra es medicina del cielo. Esa palabra sana. Esa palabra sana cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amalaya, alaya, calla, soba. En el nombre de Jesucristo proclamo la victoria, salud vigorosa para cada uno de ellos. Padre, la gloria es para ti, la gloria es para ti. Sana el cáncer, reprendo el diablo de cáncer, rompo ese yugo satánico de cáncer en el nombre de Jesucristo. Fuera, diablo de cáncer, fuera, atado, atado con cadena, fuera, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Diablo de sida, fuera de esos cuerpos, fuera de esos cuerpos. No hay aquí abajo ciencia que sane el sida, pero tú sí lo sanas, Jesús, tú lo sanas ahora mismo, los casos de sida, fuera de esos cuerpos, fuera. Reprendo el demonio de sida, lo ato, lo echo fuera de esos cuerpos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra está sano. Demonio de artritis, te echo fuera de esos cuerpos. Diablo de artritis, fuera de esos cuerpos. De artritis tú me sanaste a mí y lo sanas a ellos en esta noche. Tú, el que tiene artritis, recibe liberación, recibe salud, recibe ahora mismo total salud para tu gloria. Aloha, aloha, sama, desaparece esa artritis maligna. Los que tienen diabetes, reprendo el demonio de diabetes. Incurable para la ciencia, pero para ti, un diablo derrotado. Fuera ese espíritu satánico, fuera ese espíritu. Ay, Salma, fuera, ahora mismo para tu gloria. Diablo de diabetes, te ato con cadenas, te echo fuera de esos cuerpos, fuera en el nombre de Jesús, para gloria tuya, Padre. Por los méritos de Jesucristo, proclamamos esa victoria. Diablo de asma. Fuera esa asma satánica, créale esas vías respiratorias nuevas, nuevas, ahora mismo, Padre, fuera el asma, fuera ahora, fimo, en el nombre de Jesús, atado, con cadena, fuera, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra, Padre, por los méritos de Jesucristo, Padre. Dios mío, los casos de la vista, recibe vista clara, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre. Créale, créale esos ojos nuevos, con visión perfecta, para tu gloria, por los méritos de Jesucristo, proclamamos, proclamamos la salud de cada uno de ellos. Ay, salud de esos ojos, 20, 20 vistas para tu gloria, en el, recíbelo, 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 en el nombre de Jesús, para gloria tuya, Padre. Demonios de sordera, espíritu sordo, fuera de esos oídos, fuera de esos oídos. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús.
por tu palabra, Padre, por los méritos de Jesucristo. Recibe ahora mismo, Padre, ahora mismo, perfecta, perfecta sanidad en esos oídos. La gloria para ti. La gloria para ti. La gloria para ti. Bendito sea tu nombre. Proclamamos la victoria. Todos los que están paralíticos o están cojos, reprendo al diablo cojo, demonio de parálisis, fuera de esos cuerpos, fuera de esos cuerpos, paralítico. Jesucristo te sana. Levántate en el nombre de Jesús. Amalacalaya, alabalaya, soba. ¡Ay, santo! ¡Santo! Gracias que lo sanaste. Gracias que están sanos. Gracias que están sanos. Bendito sea tu nombre. Poderoso Jesús. En ti que hemos creído. Siento, hermano, la unción de Dios sanando. Siento el poder de Dios sanando. Siento el poder de Dios rompiendo, rompiendo todos los yugos del diablo, de enfermedad. No importa la enfermedad que usted tenga. Siento el poder de Dios sanando. Aloma, aloma y soja. Para tu gloria, Padre, por tu palabra está hecho. La gloria es para ti. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Proclamamos la victoria. La gloria es para ti, Señor. Bendito sea Dios. ¡Ay, pobre Jesucristo! Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. No importa, Padre, la enfermedad que tengan, están sanos. Lo creo. Porque he sentido tu poder sanando y rompiendo esos yugos del diablo. En el nombre de Jesús, para gloria tuya, Padre, proclamamos la victoria. Están sanos, la gloria es para ti. Están sanos, la gloria es para ti. La gloria es tuya. Bendecimos tu nombre. Tú el que está seguro que Dios lo sanó, levante las manos y dele gracias a Dios. Dele gracias, dígale gracias que me sanaste. Amalai, sahai. Gracias que me sanaste, gracias que estoy sano. Háblelo, háblelo con su boca. No se quede callado ahora. Hable su victoria. Gracias que me sanaste. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Gracias que me sanaste. Estoy seguro que estoy sano. Gracias que me sanaste. Con la boca hablamos para salud. Dice que ha callado porque no está creyendo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Precioso el Señor. Ahora fíjense con mucho cuidado. Cada persona que ha estado hablando su victoria y está creyendo, busque ahora con cuidado lo que usted tenía primero. Y busque y pruebe a hacer lo que no podía hacer primero. Si no podía levantar un brazo, tírelo para arriba ahora. Y muévalo y dale vuelta. Si no podía mover una pierna, levante la pierna y levante la alta y muévala. Estaba mal de la vista, pruebe sus ojos. Y te bendiga, hermanita. Si todo el que encuentra que está sano, haga un esfuerzo y trate de llegar allí a la parte de atrás, mire allí, para que lo pasen acá. ¿Qué usted tenía, hermanita? Tenía artritis. ¿Artritis? Sí. ¿Cómo estaba primero? Estaba completamente, ya no podía mover nada. Nada podía mover. Bueno, la artritis es incurable y cada día deshace más. No podía ni mover ni las manos. Ni las manos, fíjese bien. Cierre la mano. Ciégela, sí. Ah, está nueva. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Ay, santo! Levante los brazos. ¡Aleluya! Sí, ahí sí, ahí mismo. Sí, ahora fíjese bien, hermanita. Ponga esta mano aquí en el hombro mío. Fíjese bien, levante una pierna ahora. Levante la que puede, eso es. Ahí, ahí, más alta. Sí, más alta. La otra pierna. Ahí, la otra. Gloria a Dios. No podía caminar nada. Fíjese bien. Ahora camine para allá. Mirando con los ojos bien abiertos, mirando donde pone los pies. ¡Aleluya! Levanta las manos y da gloria a Dios, hermano. Levanta las manos y da gloria a Dios. Mira, hermano, dígale, a mí también me sanaste. Háblelo, hermano. A mí también me sanaste. Dios no hace acepción de personas. A mí también me sanaste. Hable su victoria. Dios me la bendiga, hermanita. ¿Qué tenía?
Mi niña tiene desde los 6 meses un problema de las vías urinarias. Cada examen de cultivo que le hacía, pues le salía positivo. Y estaba decaída, pero hoy día mi hija la veo toda animosa, Dios me la ha salvado. Y a través de ella he recibido al Señor. A través de ella creo en el Señor. Asimismo, tengo una prima en Madrid que está con un cáncer en el riñón. Y ella también la ha salvado porque yo le prometí que iba a estar aquí al lado suyo para pedir por ella. Y gracias, pastor, gracias porque mi hija está bien. Gracias porque he recibido... Lo que Dios hace permanece. Y más una niñita inocente como esta, que los niños son de Cristo. Amén. Tenga esa confianza. Gloria Dios me la bendiga. Te segura que sigue bien, hermanito. Mira, hermanito.